Damas y caballeros, con ustedes la presentación del contenido de este programa. Historias asombrosas, historias de las ciudades, esta vez tratando de llevarnos la mejor de todas las historias. ¿Sí? Estoy seguro que cuando se mezclan algunos elementos de algún imperio que vino después del Imperio Romano, un elemento importante. Vamos a meter al Imperio Otomano esta vez, a ver hasta dónde vamos. Empezamos, sí, con el Imperio Otomano. Que mira, que comienza siendo algo así como una pequeña o un pequeño estado turco y que surgen en lo que es Asia Menor. Esto es una península del Asia Menor. Hay una decadencia del Imperio Turco, sí. Lo van a llamar Selyúcida. Selyúcida. Bueno. Fueron también controlados, dicen ellos paulatinamente, con los demás estados turcos. Digamos que el Imperio Otomano sería entonces algo así como un estado pequeño y que fue cogiendo fuerza. A medida que iba cogiendo fuerza, iba sobreviviendo a las invasiones, en este caso de los mongoles, el chino Atila, bueno, sobreviven a la invasión de los mongoles, el Imperio Otomano. Osmanli Devleti. Mira, cuando hablan de Imperio Otomano, Elif, la niña Elif, que pasa por varios sitios, conociendo a sus parientes con situaciones difíciles, no se va a parecer a ninguna de estas figuras que vamos a encontrar. Pues cuando hablan del Imperio Otomano, están hablando del sublime Estado Otomano. ¿Cómo va a ser sublime Estado Otomano? Ah, mira, es que como veníamos diciendo, es que sobreviven a una invasión de mongoles. También, bajo el reinado de Mehmed, año 1451, año 1481, acaban con el Imperio Bizantino. Ellos acaban con el Imperio Bizantino. Bueno, esto es como por encima de lo que es importante realmente. Mira, te van a decir, es que es mucho. El territorio del Imperio Otomano es mucho. Es cierto. Pero vamos a tratar de empezar a manejar la situación con calma. Mira, si hablan del sublime Estado Otomano. Un imperio de verdad con mucha historia. Transcontinental de 1299 a 1923. Bueno, a estas fechas, 1299, como el comienzo de algo. Y después, otra época importante, 1923. Hay dos tiempos diferentes en donde van a ser protagonistas. Mira, es que es una, digamos, una primera fase de expansión bajo el gobierno de Osman I, en el año 1288 hasta el año 1326, Osman el primero. Bueno, entonces venga. Primero, antes que eso, vamos a definir lo que es importante como sublime Estado Otomano. Sublime, bueno, es que es un estado multiétnico, imagínate multiétnico. Muchas etnias. Una etnia puede ser los kurdos. Oye, ¿qué es este conflicto que hay en Siria? Los kurdos. Bueno, solamente es una etnia. Mira, sublime Estado Otomano habla de un estado multiétnico, multiconfesional, gobernado por una dinastía llamada Osmanli. Había un gobernante, el señor Osmanli. Y bueno, así empieza todo. Es que es
dándole un poco de sentido a su composición. Una composición multiétnica, multiconfesional, gobernado por una dinastía osmanlí, de los osmanlíes. Bueno, los otomanos, bajo el gobierno de Osman primero, también van a tener Orkun, o también van a tener a Murad primero, también van a tener a Beyazid primero. Bueno, Urfa, Burfa o Burga, Bursa. Bueno, cabe dentro del imperio, cae bajo su dominio la ciudad de Bursa, también la ciudad de Adrianópolis. Bueno, mira, es que los otomanos, ¿cómo hablar de ellos? ¿Cómo vamos a hacer una introducción? Batalla de los otomanos. ¿En dónde? En los Balcanes. Abierta. ¿A qué? A la Europa occidental. A ver quién se va a enfrentar a una Europa oriental. La Europa oriental se va a enfrentar a la Europa occidental. ¿Y quién es esa Europa oriental? Más que todo Turquía. Es esa Europa oriental. Una organización también se va a realizar por medio de las cruzadas. ¿Sí? En las cruzadas, y va a ser protagonista el señor Segismundo en Hungría. Bueno, el sitio que pusieron como capital, ya sabemos todo, Constantinopla es parte de los otomanos, muy bien. Mira, es que vinieron, entonces teníamos eso como referencia en la historia. Vienen los mongoles, el control mongol duró muy poco, pues el imperio otomano logró conquistar Constantinopla justo en el año 1453. Ya le puso su toque a la ciudad de Constantinopla. Le pusieron su toque los otomanos, los turcos. Ay, sí. Es que pueden ser turcos, es que pueden ser sirios, es que pueden ser persas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos al señor Tamerlán, que es un caudillo de los mongoles. Este señor Tamerlán toma prisionero al señor Beyazid. Este en el año 1402. Ajá. Y entonces, ¿qué con esto? Mira, hablemos un poco de historia en los siglos XVI y XVII. Hubo una expansión por los tres continentes que controlaban. Al sureste se limitan Europa. También están en contacto con el Medio Oriente y están en contacto con el norte de África. Mira, ellos van a estar limitados al occidente con el sultanato de Marruecos. Al oriente van a estar limitados con el imperio persa del Mar Caspio. Al norte van a estar limitados con, dicen ellos, el zar ruso, el zarato ruso. Al norte tendrían a los rusos con el zar y con el dominio del Habsburgo. Además de una mancomunada situación en Polonia y en Lituania. Además que Hungría hace un imperio romano-germánico. Además es que Hungría estaba también dentro de la aspiración de un imperio romano-germánico. Mira, el imperio otomano, ¿cuántas provincias va a tener? Va a tener 29 provincias. Y además, súmale, Transilvania, Rumania. También Transilvania va a ser del imperio otomano. Moldavia también va a ser del imperio otomano. Valaquia y Crimea. Últimos serán estados vasallos. Bueno, entonces esto es parte del Imperio Otomano, 29 provincias, es una dimensión más cuatro estados vasallos. El Imperio Otomano va a estar ubicado ¿en dónde? En el centro de las interacciones, más que todo durante 6 siglos.
¿Cómo no van a tener mucho resplandor en una zona crítica entre el Oriente y el Occidente de Europa y Asia? Durante 6 siglos duró su hegemonía. Mira, es que el territorio de los otomanos se conquista bajo el señor Suleimán el Magnífico, sucesor. Bueno, sucesor, y corresponde también a las tierras conquistadas por Justiniano. Se va a ser heredero de las tierras de Justiniano, que las gobernó algo así como, dicen ellos, 1000 años antes. 1000 años antes de Suleimán, el sucesor, el magnífico, quien hereda las tierras conquistadas por Justiniano. Primero, 1000 años antes. Es que es el sucesor. ¿Ya saben de quién? Pues de Justiniano. Era Suleimán, es el sucesor de Justiniano. Era un sucesor, pero este Suleimán pues era islámico, de todas las culturas posteriores. Mientras que Justiniano se encargó de unificar el Estado, la nación, con una religión, el cristianismo, llega el sucesor, el señor Suleimán el Magnífico, el sucesor. Solo que este es islámico y de todas las culturas posteriores también están con él. Y le mete gobierno, arquitectura, costumbres, cocina, ocio. Le mete también costumbres y adoptan diferentes maneras de mezclar lo que es un territorio otomano con la religión y con las etnias. Es que hablaban que era multiétnico. ¿Cómo vas a mezclar un territorio otomano con la religión, con los grupos étnicos? Es un asunto cultural, claro, y crean una nueva identidad otomana a partir de ahí, porque se van a independizar los territorios del Imperio Otomano. Entonces están hablando que están pensando hasta ahora en una independencia como territorio del Imperio Otomano. ¿Y qué hay que hacer? Es que ellos están participando en la Primera Guerra Mundial, primero que todo. También decae el imperio por sucesivas derrotas y guerras sucesivas. También algo que va a ser importante es auge del nacionalismo dentro de su territorio. Un nacionalismo va a aparecer por ahí, ya veremos de cuál kurdista nacionalista van a aparecer, con qué iniciales, como lo es el PKK. ¿Cuáles serán esos auges de movimientos nacionalistas dentro del territorio de Kurdistán? Ah, están hablando de Kurdistán. Estábamos hablando del Imperio Otomano. Ya vamos por partes. Toma y lleva esto. Toma. Toma como la capital, Constantinopla. Y nace el movimiento interno también. Bueno, dicen ellos, revolucionario. Y entonces el asunto está muy bueno. Hay que alquilar balcón. Mira, es que estos asuntos nos llevan a pensar en cómo nos vamos a acercar a una cultura nueva. Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles eran las capitales del Imperio Otomano? Shogul, algo parecido como a un nombre de corazón. Shogun, no, Shogul. En el año 1299 hasta el año 1326 era la capital del Imperio Otomano. Después pasó a ser Bursa, de 1326 a 1365. De Shogul a Bursa y luego a Edirne, 1365 a 1453. De 1453, esta cantidad de años, 1453 a 1922, wow, fue Constantinopla la capital. Interesante, ¿no? Pero mira, es que hubo una decadencia después, es que después le metieron movimientos políticos revolucionarios a la vaina. Entonces, ¿qué pasó? El Golfo, no, el gobierno de sultán, pues en 1922 muy bien. Después vinieron los califatos. En 1923 con califatos.
y se agruparon el 29 de octubre de 1923 para fundar la República de Turquía. Bueno, nos acercamos a Turquía en el año 1923. Wow, después de el gobierno del sultán en 1922. Como a grandes rasgos, algo nuevo que va más allá. Mira, un poco de cultura en el Imperio Otomano. El que quiera comer yogur en Sehen deberá llevar una vaca en el bolsillo. El que quiera comer yogur en Sehen debe llevar una vaca en el bolsillo. Esta es una parábola bonita. Mira, hablan de el que quiera llevar un yogur, ¿a dónde? A un lugar llamado el Sehen, pues deberá llevar una vaca en el bolsillo. Obviamente el yogur es un término de origen turco y para nada se parece a otro término, sino a yogun, yogurt, yogun, que traduce espeso. Es el espesor, el yogun es el espesor. Entonces, si vas a llevar el que quiere comer espeso en un lugar llamado Sehen, pues entonces debe llevar una vaca en el bolsillo. ¡Ja! Es que son de un simbolismo. A los que quieran hacer cosas imposibles tendrán que hacer mayores sacrificios. ¡Ay, qué cultura la de estos otomanos! El que quiera comer yogur en Sehen deberá llevar una vaca en el bolsillo. Los que quieran hacer cosas magníficas, como lo hizo el sultán, cosas imposibles, tendrán que hacer mayores sacrificios. Es una bonita parábola turca. Turca. Bueno, tenemos también mucho que mirar. Tenemos que habían cuatro capitales en el Imperio Otomano. Tenía un idioma oficial que es el turco otomano. Entonces están clasificados como turco otomano. ¿Podría ser de otra manera? Sí. Podría ser turco o sirio otomano. Hay nacionalidades, el turco, el sirio. Otomano. Tenemos que ese imperio tiene una superficie total de 5.200.000 kilómetros cuadrados. Era una superficie histórica porque en el año 1300 eran 25.000. Y el señor, bueno, también en el año 1453, o sea, de 1300 a 1453, ya no eran 25.000, sino 690.000, o sea, crecimiento. En 1882, bueno, ya eran 3.450.000 kilómetros. En el 1914 ya eran 1.550.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un territorio extenso. Y con una población de 18.520.000 habitantes. Mira pues a lo que nos estamos acercando. Toma esto. Una fundación. Bueno, en la ciudad de Sogun. Sogut. En el año 1299. Nos ubicamos en el año 1299. Sí. La capital se llamaba Sogut. Tenía una monarquía absoluta. Así como también en el año 1920, bueno, también en otras épocas, comenzando el año, el siglo XX, en 1920, tenían esta característica. Varios periodos en la capital eran de monarquía absoluta, no siempre, pero sí hubo esos periodos de conquista de Constantinopla, también, en 1453. Una gran guerra turca, 1645,
¿Y qué más? Bueno, es que son varios sucesos que han ocurrido en su historia. ¿Tenemos una religión? No, son multiétnicos, confederaciones, no, sí, como confederados en el Islam. Están las corrientes del Islam que las vamos a conocer de inmediato. Tenemos el Islam, tenemos la corriente del suní, tenemos la escuela de Hanafi, la ciudad de Hanafi, y con el credo Maturidi. Mira, hay una moneda que se llama el Akse. El Akse. ¿Cuál es la moneda turca? El Akse, con la K. Akse. ¿Sí? Están los sultanes. También se divide en el sultaní y en el kurus. Bien. Bueno. Tenemos la oportunidad esta vez de conocer también momentos históricos. Venga, pues entonces la primera. Ya en el siglo XX, 1914, Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Luego en el 1923 tenemos el Tratado de Lausana. Todo esto le dará mayor sentido cuando vamos a conocer los movimientos políticos del siglo XX. Porque ahí hay un tratado primero en una ciudad, Cheboré, en Francia, y luego una ciudad de Suiza, Lausanne. Lausanne. Mira, en 1923 también tenemos hechos importantes como lo son los califatos. Califatos que son la consecuencia de una de las ramas más conocidas del Islam. No son los sunís, son los chiitas. Tenemos el sultán también en dos temporadas importantes del sultán. El sultán lo vamos a conocer en el 1299. Ok. Antes de 1300, listo. 1299 llega el sultán. Hasta 1326. Con el señor Osman. Osman primero. Luego, en el siglo XX, tenemos al sultán en 1918 hasta 1922. Oye, pero son solo 4 años. Del señor Mehmed VI. También tenemos que al sultán lo acompañan los grandes visires. El gran visir, conocido como el Pachá, como Alaaddin Pachá, como Ahmed Trukrik Pachá. Entonces el sultán estaría con sus visires, con sus pachás, y en una comarca alta y en una comarca baja se van a organizar también. La comarca alta, donde estarán los notables, en la comarca baja estarán las cámaras de los diputados. Notables arriba, diputados abajo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Podemos hacer una cosa, conocer palabras que nos ayuden a hablar el turco, o podemos acercarnos un poquito más a toda la cultura del Imperio Otomano y por qué surge un movimiento llamado los kurdos. Obviamente, queremos saber quiénes son los kurdos. Para hacer una introducción apropiada al Imperio Otomano y también al movimiento de los kurdos en Kurdistán. Bueno, está bien, vamos allá a todos, venga pues, venga con toda. Mira, es que, a ver, ¿dónde están ubicados? En Turquía. Es la puerta, llaman ellos, la puerta del tránsito entre Europa y el Asia Menor. Tienen una península. ¿Cómo se llama la península donde está Turquía? Península de Anatolia. El Asia Menor es la península de Anatolia. Ah, wow. Qué interesante, oye. Háblame de todo esto que está como bueno. A mí ya se me había olvidado. Sí, entiendo eso. Entiendo. Lo puedo comprender. Todo esto es maravilloso. Recordarlo también es una maravilla. Mira, es que para hablar de el Imperio Otomano, para hablar de Kurdistán,
Mira, pues vamos a referirnos a la península de Anatolia como el Asia Menor. Y que separa, que está, sí, separa Europa gracias al estrecho del Bósforo, del estrecho de Dardanelos. Dardanelos como si fuera el nombre de algún pirata, Dardanelo. Sí. Mira, los kurdos vienen de... ¿De dónde vienen? ¿Dónde es la región de los kurdos? Dime de una buena vez, ¿dónde están la región de los kurdos llamada Kurdistán? Mira, los kurdos, pues son denominaciones, no, no son denominaciones, son como grupos, es un pueblo indoeuropeo, indoeuropeo, pero su lengua puede ser la de los turcos, llamada kurdo turco, solo con un 60%, pero también puede ser un turco Kurdistán. Hay variaciones en en la lengua. Está el turco, el kurdo turco, que es del 60% del idioma. Está también el idioma turco Kurdistán, que solamente es del 28%. Mira, la introducción para Kurdistán, ¿qué vamos a hacer? Mira, al sur, los límites están al sur de Anatolia. Y van a empezar a hacer parte de la historia en el siglo X, cuando, bueno, los límites están así. Al norte están las aguas del Mar Negro. Al sur está el Mediterráneo. Al occidente también está el Mediterráneo. Tenemos mucho todavía. Es que es una región muy interesante, la que comparten los kurdos, de donde también hablaremos del nacimiento kurdo. Es un nacionalismo kurdo importante. Nacionalismo requiere de mucha presencia, pero ellos no tuvieron presencia. Una mayor libertad necesitaban. Con dominio islámico, sí podían hacer todo lo que quisieran. Un dominio islámico lo tenían. Esto lo dio el Imperio Otomano, un dominio islámico. Y este Imperio Otomano, ¿cuál es el final? Se divide en dos. El gran Imperio Otomano se divide en dos, en otomanos y en persas. Ah, qué vaina, ¿no? Entonces, para hablar de los kurdos, van a tener que hablar también de los otomanos, van a tener que hablar también de los persas. Entonces, hay cursos otomanos. Hay cursos persas y otomanos. Esto es así. Tenemos también que los otomanos van a ser la parte más llamativa que los persas, porque los otomanos van a tener feudos, llamados feudos kurdos, y ellos van a mantener la autonomía hasta el siglo XIX. O sea, los otomanos respetaban los feudos, de tal manera que respetaban su autonomía hasta el siglo XIX. ¿Qué tal ese ejemplo, no? Vamos a respetar los feudos dentro del territorio otomano. Respetamos los feudos. Sí. Una interferencia, no, no es necesaria la interferencia en medio de los feudos. Es como una manera de acercarse a una buena identidad. Fuertes tensiones hubieron con las autoridades, pues claro, habían rebeliones independentistas, especialmente en el año 1806 al año 1880. Hay rebeliones independentistas. Qué interesante. Y así es la historia. Mira, tenemos que es una multietnia el pueblo otomano. Una etnia que habita en dónde. ¿Cuáles son esos lugares? Dinos, dinos, ¿cuáles son esos lugares donde están los de Kurdistán? Los que son del Imperio Otomano. Mira, están en Turquía, ¿no? También están en Irak, en Irán y en Siria. Entonces estamos hablando de dos territorios, de Turquía, estamos hablando de Siria
Y también, bueno, ellos llaman que Armenia también. Metamos a Armenia entonces. Entonces, el gran conflicto de los kurdos en Siria, bueno, entonces ya nos estamos acercando, que es un territorio de los kurdos, pero está repartido en varios países. En Turquía hay unos, Irak, Irán, Siria y Armenia. Hay ciudades kurdas con grandes asentamientos urbanos, pero esto es de tiempos prehistóricos. Mira, es que a ellos los han conocido como el transnacionalismo. Trans, porque viven como en una diáspora del nacionalismo, ya no de los judíos que andan errantes, sino que también los kurdos, como en esa diáspora. ¿Sí? Porque son grupos étnicos, más que todo, religiosos también, que andan vagando por ahí, como esparcidos, como sin lugar de origen. Entonces, a los kurdos los han llamado también de esa forma. Como un pueblo grande, pero sin ningún pedazo de tierra. Ah, qué vaina. Pero tiene una libertad grande. ¿Sí? Con el dominio islámico. Tenemos que el nacionalismo kurdo va a ser importante. Es que estamos hablando del Imperio Otomano, estamos hablando del kurdismo. Mira, el nacionalismo kurdo va a ser importante. Mira, al sur de Armenia, al noroeste de Siria, en Irak, al noreste de Irán, al sureste de Turquía, entonces los que son del sur, sur de Armenia, sur de Turquía, noreste de Siria, noreste de Irán, en Irak. Entonces van a hablar del kurdista sirio, que estará en Siria, del kurdista turco, que estará en Turquía. Tenemos entonces esas regiones de los kurdos. Encontramos entonces en otros países los que más llaman la atención, claro, Turquía y Siria. También Irán, Irak, Armenia, no tanto. Mira, tenemos algo más. ¿Qué puede ser esto? A ver, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer a esto? A ver, mira. Tenemos historia, muy importante para ustedes. En la Edad Media, la tierra de Kurdistán, ya sabemos, se divide en persas, se divide en otomanos. Entonces, en el siglo XIX, ¿cómo vamos a meter los kurdos? Es que la autonomía, el siglo XIX, la autonomía es kurda. Le meten esa autonomía en el siglo XIX los kurdos. Vienen con esa autonomía. Con ese nacionalismo en el siglo XIX, después de que Kurdistán se había dividido entre persas y otomanos, llega el nacionalismo kurdo en el siglo XIX. ¡Wow! Sí, por ahí es. Muy bien. Tenemos, bueno, ciudades, provincias llamadas a ser, bueno, tenidas en cuenta, aunque no mucho, realmente no tienen mucho que ver. Más bien sigamos con la historia. Nos queremos acercar al Imperio Otomano. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer con estos? Mira, tenemos que los medos, ¿sí? Los medos iban a ser conquistados por Ciro el Grande. Bueno, está bien que se dejen conquistar por Ciro el Grande. Ciro el Grande vendría con un nuevo imperio que él mismo había formado llamado los Aquemina, los llamados los Aqueménidas. Mira, los medos vendrían de Persia y los medos son un imperio asiático. ¿Cuál es la historia de los de Kurdistán? Que los medos son un imperio asiático, que vienen de Persia, que tienen, están de entre el mar Caspio y el mar Mediterráneo, o sea, el mar Caspio asiático, o sea, el mar Mediterráneo, pues europeo, que han sido conquistados varias veces los medos, primero con Ciro el Grande, después,
Nada más ni nada menos que por Alejandro Magno. Les tocó ser conquistados por Ciro el Grande. Les tocó ser conquistados por Alejandro Magno. Alejandro Magno llega en el año 732. Entonces ya tenemos esa historia, esa reciente operación de ser conquistados varias veces. Entonces estaba yendo como difícil la situación en la zona. Habían sido conquistados también, anexados a los pueblos persas. ¿Cuál es la capital del imperio persa? Ecbatana. Ecbatana. Por su parte, Ciro vendría con el imperio Aqueménides, lo cual sería también un imperio llamado el imperio Sasánida. El imperio Sasánida o el imperio Iranios. El imperio Iranios vendría con la victoria de Ardacher primero sobre el rey Arsácida. Bueno, y el rey Ardacher vendría sobre Artaban IV. Listo. Tenemos la importancia entonces de los medos que habían sido conquistados varias veces. Después el imperio persa. Y todo esto hace parte de la historia de los kurdos, de los otomanos. ¡Qué curioso! Venga, ¿qué más trae? ¿Qué más trae la historia? Bien. Tenemos entonces que los persas estaban haciendo presión. Y nosotros nos estamos acercando mutuamente al Imperio Otomano y a los kurdos. ¿Qué pasa? Demos un salto. Estamos en medio de la Primera Guerra Mundial. Hay un proceso de desintegración. ¿Y qué ocurre? Están los países aliados versus el Imperio Otomano. O sea, Europa Oriental versus los demás países aliados de la Primera Guerra Mundial. Esto en el año 1914, 1918 o 1920. Esta es la situación que se está generando en el siglo XX. Europa Oriental, o sea, los otomanos, contra Europa Occidental, o sea, los aliados de la Primera Guerra Mundial. Listo. Entonces hay un tratado que no se cumplió, pero bueno, el tratado de la ciudad de Francia llamado Sèvres. Era un derecho de autodeterminación del nacionalismo de los pueblos antiguos. Derecho, mira, en el año 1920 estarían hablando de un derecho de autodeterminación del nacionalismo de los pueblos antiguos. Qué curioso, ¿no? En el año 1920. Este tratado no entró en vigor. Y esto proviene de la creación de un Estado kurdo. Esto daría como resultado la creación del Estado kurdo. Gracias a este tratado de Sèvres, que hablaría del derecho de la autodeterminación del nacionalismo de los pueblos antiguos. ¿Para qué? Para la creación de un Estado kurdo en 1920. Para cuestiones de nacionalismos kurdos, mira, cae el Estado otomano, cayó el Estado otomano. Y se prevé un Estado-nación kurdo, o sea, de Imperio Otomano a el kurdismo, Kurdistán. Un Estado-nación kurdo, por favor. Pasamos de los otomanos, ahora un Estado-nación kurdo, por favor. En Kurdistán, claro. Y tenemos lo siguiente. Lo malo es que este tratado de Sèvres nunca entró en vigor el tratado. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina tan tremenda! Nos estábamos acercando a algo importante. No importa, será más tarde. El futuro Kurdistán estaría siendo formado con hipótesis acerca de sus fronteras. ¿Cuáles serían las fronteras de un Kurdistán hipotético? Kurdistán había sido un país con, mira, ya dos terceras partes perdidas.
Mira, es que sus áreas, las áreas del Kurdistán, son áreas de tierra fértil. Y tienen una tradición de pastoreo que ni te digo. Hay una insurrección kurda, de pronto, pero las tropas otomanas las destruyen. O sea, el impulso, ¿no? Las tropas otomanas estaban ahí. Un tratado entonces se da, en 1923. Son solamente 3 años de espera para que vuelva a surgir un tratado. El tratado de Sèvres en 1920, al tratado de Lausana, una ciudad de Suiza. Pero aquí se hablaría un tratado de frontera moderna de Turquía, ya estaban hablando de Turquía. En el tratado de Lausana de 1923, Lausana, ya estarían haciendo referencia a Turquía. No, ahora vamos a hablar de las fronteras modernas de la República de Turquía. ¿Sí? Esto en la ciudad suiza. Y tenemos a Grecia, Turquía, en contra, sí, de los países aliados del Occidente, de la Primera Guerra Mundial. Esto es de la Primera Guerra Mundial. Están los aliados, Alemania, Francia, Inglaterra, contra la Europa Oriental. Entonces, Turquía, Grecia. Están en continuas luchas. Entonces, el territorio de Kurdistán se va a dividir en varias zonas importantes. Antes ya conocíamos las zonas de Turquía, Siria, Irán, Irak, Armenia. Ya no Armenia, ya no era importante. Ahora estaría un elemento esencial, los rusos. Los rusos apoyando a los kurdos en su nacionalismo. ¿Cómo no iban a ser socialistas también los kurdos después de recibir un apoyo de Rusia? Los kurdos, el Imperio Otomano, con la ayuda de los rusos, irían entonces a crear movimientos políticos socialistas, comunistas. Ah, y entonces aparecerían movimientos políticos en Turquía que hablarían de ese nacionalismo. Ay, sí, es que recibieron apoyo desde 1923 de Rusia. Mira, y en la Segunda Guerra Mundial también se trazaron fronteras y las naciones vecinas de los kurdos, pues hicieron sus fronteras. Sí. Mira, en el 1945 iban a tener un nombre, se iban a llamar República de Mahabad. Wow. Iba a ser inspirado, una inspiración comunista, por favor, en la República de Mahabad. Mira, tendrían una población de 12 millones de habitantes. Un pueblo al occidente de Irán. Qué curioso. Al occidente de Irán está la provincia de Mahabad. En Mahabad estaría ocupado por los llamados PDK. Es un partido demócrata kurdista. Partido demócrata kurdista. Ok. Mira, en 1945 estaría Mahabad como una república y ya sería comunista, inspiración comunista. El partido político se llamaba Partido Demócrata Kurdista Iraní y quedaba ubicado al occidente de Irán. Este Partido Demócrata Kurdista Iraní, en 1946, el Partido Demócrata Kurdista Iraní, en el 46, se iban a querer llamar República Kurda de Mahabad. República Kurda de Mahabad. Mira, es que iban a lograr la independencia en Kurdistán iraní, en la parte iraní de Kurdistán. Entonces ya sabemos que hay una parte iraní importante. Una parte iraní importante llamada Mahabad. ¿Ya? Hay una república socialista con apoyo soviético en 1946 que se llama Mahabad. Esto es una parte iraní de Kurdistán. Y tenemos al señor Qasim Muhammad, quien hace grandes acciones nacionalistas.
Pero resulta que había un conflicto en ese entonces con el gobierno iraquí, porque los iraquíes estarían en Irán. Entonces, claro, el movimiento iraní que estaba al occidente de Irán estaba en contra de los iraquíes. Entonces, en el año 1946, ¿qué pasaba? Con el Partido Demócrata Kurdista Iraní. Pues mira, es que era una parte del Kurdistán iraní, que es un pueblo al occidente del Irán. Los kurdistán iraníes estaban haciendo acciones nacionalistas, pero es que mira, se estaban enfrentando a un gobierno iraquí que estaba en Irán. Y el señor Qasim Muhammad se hacía cargo de esa república socialista. República Kurda de Muhammad, no, de Muhammad. República Kurda de Muhammad. Como una república socialista, con apoyo soviético, podían hacer cualquier cosa. Mira, entonces en el año 86, dimos un salto al año 86. Ya no se iban a llamar Partido Comunista, ya no se iban a llamar Partido Demócrata Kurdista Iraní. Se iban a llamar Partido de Trabajadores del Kurdistán, con las insignias de PKK. Partido de Trabajadores de Kurdistán. ¿Sí? Kurdistán, esta vez turco, ya no era una parte iraní dentro de los kurdos. Comienza en el año 1946 una parte iraní a ser importante. Una parte iraní en Mahabad, parte iraní de los Kurdistán, pero luego en el 86 es una parte turca la importante realmente. En el año 86 vienen los PKK. PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán. Sí, pero mira, es que habrían unos líderes que los iban a tildar de terroristas. Imagínate, Abdullah Öcalan, tildado de terrorista por hacer separación a la República de Turquía. Tenemos entonces qué ocurría esto realmente. Qué interesante. Sí, esa es la vinculación. Primero, una parte iraní de los de Kurdistán. Luego, una parte turca de los Kurdistán en 1986. Sí, así es como surge el movimiento político PKK. ¿Qué dice Partido de Trabajadores de Kurdistán? PKK. Esto es para que hagamos cuentas de 1978. ¿Cómo se dice en turco el movimiento? Se dice Kurdistán İçi Partisi. Mira, la fuerza de la defensa popular tendría también representación. Esa fuerza del PKK. De los trabajadores, de los partidos de trabajadores de Kurdistán, el PKK, pues sería una fuerza de defensa popular. Sí, y el líder se iba a llamar Abdullah Öcalan. Öcalan. Abdullah Öcalan. Que sería condenado a muerte, condenado a cadena perpetua, por favor, por terrorismo, por separatista, separatismo. Sería preso desde el año 99 hasta el 2015, donde mandaría cartas pidiendo alto al fuego. ¡Ey, señores, alto al fuego, alto al fuego! Estaría el señor Abdullah Öcalan pidiendo alto al fuego justo en el año nuevo persa llamado el Noruz. Entonces aprovechan esta fecha para que este líder, que ya había sido condenado a cadena perpetua, pidiera alto al fuego. Marcó esto el inicio de las negociaciones de paz. Y tenemos que habrían convocatorias de congresos extraordinarios, pero solamente al interior del movimiento del PKK. Un congreso extraordinario solamente dentro del movimiento PKK. Para certificar el final de la lucha armada contra el Estado turco. Esto duraría 3 décadas. Fíjate, así son las cosas.
Sí, porque, a ver, mira, es que los kurdistas, Kurdistán, tendría un territorio que se iba a dividir. Ya sabemos cuáles son los territorios. Turquía, Siria, Irán. Irán, bueno, de donde empezó realmente la fuerza política en el siglo XX. Parte iraní, parte turca. Los territorios están en Siria, Irán, Irak y Turquía. El PKK lucha por esa independencia del Kurdistán, de los kurdos, a través del PKK, que la independencia de Kurdistán se logra, pero bajo una influencia socialista, bajo una influencia de Rusia, entonces se iban a llamar como Estado Socialista. Pero de este Estado Socialista pasarían luego, muchos años después, a llamarse Estado Confederación. Confederalista, ecologista. Y aquí aparece un nuevo líder que nos va a hablar acerca del comunalismo. El señor Murray Bookchin. Murray Bookchin con el comunalismo. O sea, pasamos del Kurdán socialista, el cual Estados Unidos diría, no, estos son solamente una organización terrorista. Estos kurdos son una organización terrorista, los está apoyando Rusia. Entonces, no eran Estado Socialista y después buscarían ser un Estado confederalista, ecologista, influenciado por el señor Murray Bookchin, que nos iba a introducir la palabra comunalismo con ustedes, el ecoanarquista. Murray Bookchin con el comunalismo. Sí, hombre, es que estamos en épocas de estados socialistas que ya pasan a ser más que todo ecologistas, confederalistas. Entonces nos va a hablar del socialismo libertario. Parte Murray Bookchin del socialismo libertario. ¿Y qué dice? Bueno, es que es una filosofía política, todo el comunalismo, una filosofía política comunalista. Y sí, ¿y qué? Pues es que es un sistema de gobierno. Entonces, cuando le hablan de sistema de gobierno, pues no va a haber jerarquías. No, no, que no haya jerarquías en el sistema de gobierno. Es que estamos hablando de una filosofía política comunal, comunalista, donde las comunas independientes van a participar, sí, en federaciones. Las comunas independientes participan en federaciones. Sí. Y van a haber principios, y van a haber prácticas, y van a haber propiedades comunales. O sea, principios, prácticas, propiedades comunales. Mira, es que es una filosofía política el comunalismo del señor Murray Bookchin. Filosofía política. Sí. Y que en lo social se va a ver esto. Pero ojo a esto, es que nos van a hablar de una filosofía de política en lo social, gracias a los medios de producción. Ah, sí, ¿cómo así? ¿Cómo va a ser que se van a enfrentar a los medios de producción? Gracias a una palabra llamada la expropiación. ¿Qué es la expropiación, carajo? Alguien que me explique. ¿Qué es la expropiación? Es una requisa de una propiedad por motivos de intereses públicos. Que te van a hacer una requisa, muchacho. Que es por motivos de interés público. La expropiación. Una requisa de una propiedad por motivos de interés público. Dando como cambio una indemnización. Wow, nos van a hablar de las indemnizaciones cuando hay una requisa de una propiedad por medio de un interés público. Y mira, la expropiación es como un fenómeno del derecho público, del derecho constitucional, del derecho administrativo. La expropiación es como una transferencia de propiedades privadas donde el titular de Estado, donde desde el titular se le da al Estado. Ay, se le dan cosas al Estado. Esa es la expropiación. Sí. Y esto mediante una indemnización. Y mira, es que
Es una filosofía de política y también nos van a hablar de un sistema de gobierno basado en la propiedad comunal. Propiedad comunal, entiéndase también como un movimiento en donde anteriormente lo llamarían socialismo, anarquismo, comunismo. Mira, es que justo esta era la base ideológica del PKK. La comuna es una propiedad comunal, algo así como un municipio, y tendría sus propias reglas, sus propios intereses como comuna o como una propiedad comunal en donde en municipios federados. Ah, ya, qué interesante. Sí, así es una forma precursora del comunismo, diría el señor Karl Marx. Marx diría que el comunalismo es como una forma de precursora del comunismo. Entonces hay federaciones de comunales y hablarían de una propiedad privada, en lugar de el orden dentro de cada una de ellas. No, van a hablar de una propiedad privada y será la propiedad privada el orden dentro de cada una de las comunales, de las comunas. También van a hablar del municipalismo libertario en 1980. Mira, este señor Murray Bookchin, pues va a hablar de la ecología social. Pero en 1980 nos va a hablar del municipalismo libertario. Y también en el año 1995, el comunalismo va a ser muy importante. Entonces nos estamos acercando a las influencias de los kurdistas. ¿Cómo se llega al socialismo en el siglo XX por apoyo de Rusia? Bueno, ¿cómo se llega entonces al punto tal de cambiar la revolución de un Estado socialista por una confederalista ecologista, donde está el señor Murray Bookchin, que nos va a introducir la palabra municipalismo libertario? Mira, nos va a hablar primero su teoría de socialismo libertario, para después hablar de municipalismo libertario, o sea, de socialismo libertario a municipalismo libertario. ¡Wow! Sí, y nos va a introducir la palabra expropiación, muchachos. La requisa de una propiedad por motivos de interés público, dando a cambio la indemnización. Interesante. Esta era la base también del PKK. Confederalismo y la palabra expropiación a favor de la productividad. A esto nos hemos acercado, muchas gracias. Turquía, muchas gracias. Península y Anatolia, muchas gracias. Tantas tintes, distintos colores. Aún los kurdos es un pueblo iraní que habitan en Kurdistán. Pueblo iraní, pero una parte es iraní, ya sabemos, otra parte es turca. Y también Kurdistán va a estar en Asia Occidental. Va a estar repartidos en Siria, Irak, Turquía, Irán. Además, un lugar llamado Kirguistán. Además, va a estar ubicado geográficamente en los montes del Tauro, que van dirigidos hacia el occidente de la meseta de Irán. Van a estar en el monte Ararat, que van dirigidos hacia las colinas contiguas de las llanuras del Mesopotamia. ¿Sí? A esto nos acercamos con los kurdos como un grupo étnico en contra de pequeñas potencias del Oriente Medio. Muy bien. Y van a asegurar su presencia, mucho gracias al Islam, a los musulmanes suníes, que tendrían mayoría. Los suníes eran mayoría. A las religiones tradicionales, como cuáles, como el yazidismo, que sería la minoría. Gracias. Muchas gracias a todos. Esta es una pequeña introducción al Imperio Otomano.
y también al comunalismo, al Kurdistán del comunalismo. Muchas gracias a todos.